de comerciantes se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, buscando un diálogo con las autoridades gubernamentales, exigiendo atención a las carencias de servicios básicos de las colonias más pobres y denunciando los operativos violentos contra vendedores ambulantes. Se nos ha estado hostigando, donde se nos ha estado reprimiendo, pues con tal de que nosotros nos quitemos del centro histórico, ¿no? Ese es uno de los motivos fundamentales, pues, de la marcha del día de hoy. La represión en contra de todos los, de todo el comercio, no solo del centro histórico, sino de todo, de toda la capital poblana, ¿no? Pidieron que el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, ponga un alto a los operativos agresivos en contra de los comerciantes ambulantes. A raíz de la pandemia, pues hemos tenido que buscar alguna forma de poder sobrevivir, ¿no? O sea, mucha gente de muchas colonias, tanto del sur como del norte de la capital, pues nos hemos empleado ahora en el comercio informal, porque pues nos quedamos sin trabajo a raíz de la pandemia, ¿no? Mucha gente, y pues nos hemos estado sumando, creo que cada vez se van engrosando las filas del comercio informal, pero pues no hay trabajo, realmente no hay trabajo, y pues no nos queda de otra más que salir a vender pues lo que tengamos, ¿no? Ante la falta de empleos formales, buscan una forma de llevar sustento diario a sus hogares. Yo gano 300 pesos al día. ¿Te imaginas? Me quitan a mí mi mercancía, tengo que ir a pagar una multa de 1,500. Ahorita tengo que ir a pagar mi multa. Y no tengo para completarla todavía. ¿Y dónde voy a sacarla? Si me están quitando mi mercancía. Ahora no exijo otra cosa más que trabajar. Reporto para Canal 6, Deni Basurto.